La reconstrucción de esta casa cuartel, que hoy inauguramos o reinauguramos, no solo supone la vuelta a la completa y normal actividad diaria de las familias que residen en las 91 viviendas de que dispone, ha servido también para mejorar sus infraestructuras. Quiero también hacer extensiva esta presencia en el propio homenaje a lo que es la presencia querida, valorada, fundamental, como uno de los grandes servicios públicos esenciales del cuerpo de la Guardia Civil en el ancho y largo territorio de Castilla y León. Los más de 7.000 efectivos de este cuerpo hacen del mismo uno de los más preciados servicios públicos valorados en Castilla y León. Por eso, una petición también, como no, esta mañana al señor ministro del Interior. Señor ministro, al Gobierno, cuiden a la Guardia Civil. Cuiden a la Guardia Civil en el territorio. Lo sabemos bien y lo valoramos en Castilla y León. Gracias.